Las tensiones no hacen más que empeorar en el estrecho de Taiwán, luego de que el gigante asiático no se cansa de presionar al gobierno chino, ya que luego de la visita de Nancy Pelosi, otro grupo de funcionarios estadounidenses visitaron la isla, luego de que un portavoz estadounidense afirmó que Washington no se detendría. De inmediato, el gobierno chino, lejos de quedarse de brazos cruzados, tomó cartas en el asunto y comenzó a impartir sanciones a todos los miembros involucrados en el asunto, destacando a miembros del gobierno taiwanés, así como retomó los ejercicios militares muy cerca de la isla asiática. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La potencia del norte no quiere dar su brazo a torcer, a pesar de los conflictos que genera al otro lado del mundo, ya que el portavoz del Departamento de Estado en Washington, Ned Price, ha comunicado a los medios que la administración de Joe Biden no dará un paso atrás y continuará enviando legisladores a Taiwán. Price se excusó afirmando que las delegaciones del Congreso estadounidense habían realizado visitas desde hace años a Taiwán y que continuarán haciéndolo, pero de inmediato el Ministerio de Defensa chino respondió recalcando su oposición a la colusión de Taipei y Washington, reiterando que ningún estado puede intervenir en contra de los asuntos chinos. El portavoz estadounidense continuó su discurso sosteniendo que, de acuerdo con Washington, la actitud tomada por China era exagerada. Sin embargo, el representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Wenbin, le recordó cómo, durante un prolongado periodo de tiempo, fuerzas militares estadounidenses habían acosado el estrecho de Taiwán. Asimismo, Wang agregó que la potencia del norte no se habría limitado en su intervención en la isla asiática, ya que constantemente había suministrado todo tipo de elementos militares al gobierno de Taipei, por lo que las medidas tomadas por Xi Jinping no eran acciones que surgieron de un momento a otro, sino la gota que derramó la paciencia de China. La reunión informativa, celebrada un día después que un grupo de legisladores estadounidenses llegaran a la capital taiwanesa, en la que Ned Price hizo estas declaraciones, solo generó que se incrementen las tensiones con el gigante asiático, ocasionando que anuncie que realizará una nueva ronda de maniobras alrededor de la isla. El Ministerio de Defensa chino recalcó que la llegada de los legisladores estadounidenses a la isla muestra a Estados Unidos como el destructor de la estabilidad en la zona, así como recordó el caso de Afganistán y subrayó que el llamado sistema democrático no puede ser impuesto por parte de Occidente, sino que debe ser un proceso interno. Wang explicó que el asunto de Kabul marca el colapso del intento de democratización externa impuesta por la Casa Blanca, asegurando que el camino de cada estado hacia la democracia solo puede ser reconocido por su población, de forma independiente y teniendo en cuenta sus condiciones nacionales. Del mismo modo, señaló que desde el final de la Guerra Fría, todos los gobiernos del gigante del norte coincidían en sus intenciones de invadir países en todo el mundo, bajo el pretexto de la democracia y los derechos humanos, y provocando confrontaciones según sus propios intereses geopolíticos. El mandatario chino, Xi Jinping, comunicó que en reiteradas ocasiones, tanto él como otros miembros del gobierno chino han expresado que solo existe una sola China, y Taiwán es parte de ella, así como en reiteradas ocasiones, frente a la actitud provocadora de Washington, se ha solicitado al gobierno estadounidense a no interferir en los asuntos internos de Pekín. El líder chino también agregó que el principal motivo de las actuales tensiones en el estrecho de Taiwán es que los dirigentes del gobierno taiwanés han estado intentando solicitar apoyo de Washington para buscar la independencia y algunas fuerzas estadounidenses han estado tratando de utilizar la cuestión de la isla para contener la expansión de China. Finalizó su mensaje recordando a los países involucrados que deben cumplir con seriedad la soberanía del gigante asiático,
así como deben manejar los asuntos relacionados con Taiwán de manera adecuada y dejar de interferir con los asuntos internos del país, advirtiendo que están jugando con fuego y quienes juegan con fuego perecerán por él. También se sumaron las declaraciones del embajador chino Liu Xiaoming, quien agregó que las intenciones de las autoridades taiwanesas buscaban independizar a la isla por medio del apoyo extranjero, lo cual no conducirá a ninguna parte, y usar la cuestión de Taiwán para contener a China está condenado al fracaso. Además, advirtió que cualquier individuo o fuerza que intente interferir en los asuntos internos del gigante asiático y obstruir su reunificación chocará con un gran muro de acero, y en caso de que elementos separatistas o fuerzas externas provoquen o crucen las líneas rojas de Pekín, se tomarán medidas enérgicas. Del momento, el Comité Central del Partido Comunista Chino anunció sanciones en contra de quienes describe como fanáticos separatistas taiwaneses. Entre los sancionados se encuentran el presidente de la Asamblea Legislativa de Taiwán, Tsai Chi-chang, activistas como Lin Fei Fan y otros miembros del Partido Progresista Democrático Taiwanés. Asimismo, también se sancionó a políticos como Bi Kim Hsiao, Wang Tingyu y Ko Li Xiong. Todas estas personalidades de la política taiwanesa se suman así a una lista en la que ya figuraba, entre otros, el actual encargado de Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, quien tendrá que rendir cuentas ante la ley china de por vida. Sin embargo, los sancionados no serán los únicos agravados frente a sus acciones, sino que sus familiares cercanos también serán penalizados y tendrán prohibido acceder a la China continental, Hong Kong y Macao, y sus empresas y organizaciones no podrán realizar actividades económicas en China continental. Pero después de la polémica visita de la política estadounidense Nancy Pelosi, las autoridades chinas arrestaron a un ciudadano taiwanés residente en la ciudad oriental china de Wenzhou por su participación en actividades separatistas, mientras el gobierno afirmó que este era un claro ejemplo de la influencia negativa de Washington. El portavoz del Ministerio chino afirmó que este segundo viaje por parte de autoridades estadounidenses es el equivalente a ignorar las protestas y firme oposición por parte de China ante la potencia del norte por la anterior visita de Pelosi este mismo mes, por lo que Pekín, luego de un parón de 4 días, reanudó las maniobras militares. El gobierno de Xi Jinping afirmó que ni frente a las acciones de Washington, ni bajo ninguna circunstancia, daría un paso atrás, e insiste en reunificar la República Popular con la isla, que se gobierna de manera autónoma desde que los nacionalistas del Kuomintang se replegaran allí en 1949 tras perder la guerra civil contra los comunistas. Medios de comunicación occidentales inescrupulosos difundieron imágenes de las islas Penghu de Taiwán, afirmando que aviones chinos volaban a poca distancia del archipiélago. Sin embargo, Taiwán negó que los aviones chinos sobrevuelan Penghu, afirmando que fue algún tipo de manipulación y que no era cierto. No obstante, a pesar de la inferioridad militar con la que cuenta Taiwán en comparación a China, a pesar de los productos militares suministrados por Washington, el gobierno de Taiwán comunicó que realizará ejercicios con sus F-16 armados a través de la ciudad costera de Hualien, lo cual es considerado por China como una rara muestra de sus capacidades militares. Incluso con las pruebas sobre la mesa y todo lo expresado por las altas figuras de la política china, la administración de Joe Biden ha decidido ignorar la lógica y la razón, y eso se ve reflejado en que militares como el vicealmirante de la séptima flota del gigante del norte, Carl Thomas, continúan fomentando el acoso a la soberanía china. Y este militar de alto rango no solo se ha mostrado a favor de la constante presencia por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la frontera china, sino que apuesta por la violencia, pues se mantiene reiteradamente solicitando realizar acciones militares a modo de respuesta a la defensa china.
La gran mayoría de los integrantes del gobierno de Biden siguen la misma línea de pensamiento que Thomas, motivo por lo que siguen presionando a China, que ha manifestado que siempre apuesta por la diplomacia y que cualquier acción bélica es solo utilizada como último recurso a modo de defensa, pero que Washington los está llevando al límite. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.